Bueno amigos, bienvenidos un día más a mi canal y bueno, hoy estoy aquí con todos vosotros para hacer algo diferente y bueno, voy a haceros un truco de magia, un truco de magia con cartas. Bueno, vamos a imaginar que estuviera aquí con alguien, ¿no? Que mi ayudante. Le voy a dar la baraja de póker y le voy a decir que mezcle tal cual. Que mezcle bien, meta las cartas por ahí por el medio, como, bueno, como quiera. Que haga una mezcla. Ahora le diré, a continuación, le diré que deje ahí las cartas tal cual ha hecho la mezcla. Bien, ahora vamos a comprobar que la mezcla está hecha perfectamente bien. Y vamos a dejar la baraja ahí otra vez. Tal cual. La mezcla está tal cual. Y ahora voy a hacer una predicción que luego veréis al final. Ahí la dejo, ahí dejo mi predicción, esto es top secret. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el juego. El juego consiste en que yo le voy a decir aquí a mi ayudante que piense un número entre el 1 y el 10. Por ejemplo, el 5. Bien, y ahora haríamos lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Y la siguiente carta la vamos a perder por aquí, por el medio. La perdemos por ahí. Bien. El 5. Y ahora le volvería a decir que haga, que me diga, perdón, otro número entre el 10 y el 20. Por ejemplo, el 11. Bien. El 11. Y ahora haríamos lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La siguiente carta esta, pues idem, volveríamos a meterla por ahí por el medio, la extraviamos por ahí por el medio. Bien. Y ahora ya por último, le diría que esas dos cantidades que me ha dicho, que en este caso han sido el 11 y el 5, que la reste. Al 11, que le reste 5. Quedaría un total de 6. Bien, si hubiera dicho 15 y 3, hubiera salido otra cifra diferente. Y si hubiera dicho 18 y 6, habría salido otra. Pero bueno, dijo 11 y 5. Con total da 6. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Y esta carta, que normalmente la veníamos metiendo por el medio, la metíamos por ahí, la extraviábamos para que se perdiera tal, entre toda la baraja. No vamos a hacer eso. Vamos a sacar la carta y ver la carta que es. ¿Y qué casualidad? ¿Creéis en la magia? Bueno, no sé si creéis o no, pero yo sí creo en la magia. Y va a quedar hoy demostrado. ¿Qué casualidad? Que os acordáis que había hecho una predicción. Bien. Pues aquí está la predicción. Aquí está la predicción. Se ve claramente. Jejeje. ¡Magia! ¡La magia! ¡Domina la magia!